La forma en que nos sentimos tiene relación directa con nuestro proceso de pensamiento. Quiere decir que es la forma en que pensamos la que induce, generalmente, la forma en que nos sentimos. Depende directamente de nosotros y de algo fundamental, que es la forma en que hemos enseñado a nuestro cerebro a interpretar la realidad. Y esta no es una tarea fácil, porque nuestro cerebro viene equipado, preparado, porque recuerden que recogemos toda una herencia genética de cuando vivíamos en la época de las cavernas, por así decirlo, donde nuestro cerebro estaba alerta al peligro, estaba atento a cualquier posible daño que pudiésemos ser objeto de, o también cuando pues había algún tipo de señal de perder nuestro lugar o algún tipo de desplazamiento o rechazo. Sin embargo, este estado de alerta pues lo trasladamos a escenarios sociales de relaciones interpersonales donde en realidad no nos hace a veces ningún favor. ¿Cómo se refleja esto en la práctica? ¿Cómo lo podemos visualizar? Y es que ante una situación determinada, muchas veces, de todos los sucesos que han habido, detectamos o le damos atención o recogemos aquellas partes del conjunto que detectamos que son negativas. O sea, vale decir que nos centramos en lo negativo. No solamente incurrimos en un sesgo, sino que además interpretamos en función de experiencias pasadas, de prejuicios, etcétera, y no nos centramos en que lo que está pasando en el aquí y el ahora es muy diferente a lo que hemos vivido anteriormente. Ciertamente, nosotros, los adultos, queremos ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas a ser mejores intérpretes de la realidad. Con esta capacidad, estar mejor equipados mentalmente para estabilizar sus emociones. Y con ello, ayudarlos a recoger la mayor cantidad de elementos de su entorno. Vale decir, no solo detectar aquello frente a lo cual sentimos nos tenemos que proteger, sino todos aquellos otros elementos que forman parte de ese conjunto. Les pongo un caso práctico. Hay un niño que es invitado a un cumpleaños y en su tarjeta sale: te invito a mi cumpleaños desde las 4 de la tarde hasta las 6:30. Entonces este niño está muy contento, pero escucha a sus compañeros, sobre todo a uno, que dice: a mí me han invitado a este cumpleaños, pero yo me voy a quedar a dormir. Inmediatamente y sin tener ningún tipo de información, simplemente saltó a una interpretación. No me ha invitado a dormir a mí porque no me considera su mejor amigo. Este tipo de situaciones son valiosísimas y no hay que desperdiciarlas, porque son justamente en este tipo de situaciones donde nosotros podemos ayudar a nuestros niños a entrenar su mente para poder ser mejores intérpretes. Y la primera clave es no saltar a interpretaciones sin tener la suficiente información. Porque en este caso, por ejemplo, pues Jorge se iba a quedar a la casa de Sebastián porque sus padres estaban de viaje, no lo podían recoger y al día siguiente los dos entrenaban fútbol juntos. Entonces, la mamá le pidió a la mamá de Sebastián para que ella pudiese llevar a Sebastián a Jorge al día siguiente al fútbol junto con Sebastián. Entonces, la primera clave para nosotros como adultos, si queremos ayudar a nuestros niños a ser mejores intérpretes de la realidad, es ayudarlos a recoger la suficiente información que les permita llevarse de la situación la aproximación más certera en el aquí y en el ahora. No interpretar sin antes investigarlo.